Bienvenidos a END Noticias. Empresarios del sector transporte de carga terrestre lamentan el incremento en los precios del combustible. Aducen que esto los obliga a incrementar el costo del servicio que ofrecen. Inició el juicio por el crimen de la misionera estadounidense Karen Colclough. A Fernando Antonio Aburto Reyes, acusado de haber dado muerte a la joven, se le atribuye la presunta autoría de los delitos de robo agravado, violación agravada y femicidio. En internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, urgió hoy a la creación de un nuevo gobierno iraquí que una a todas las fuerzas. Prometió el apoyo de su país, fuerte y sostenido, para luchar contra el terrorismo. En deportes, Holanda derrotó a Chile 2-0 y quedó en el primer lugar del grupo B. En tanto, España se despidió de la competición con una goleada de 3-0 sobre Australia. Y en fama, confirman pena de 2 años para Isabel Pantoja por blanqueo de capitales. La cantante no irá a prisión, ya que según la legislación española, una pena de hasta 2 años no implica ir a la cárcel si el condenado carece de antecedentes penales. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página web elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.